Lo más importante de Hello, hello. How are you, Flor Galaxy? We are going to start. Can you confirm if you're listening well? I have this new setup, so I'm not sure. By the way, I also speak Spanish, if you are wondering. Hello, Martin. How is everything? Okay, we are going to do this experiment. I think I have told you that I like to paint on weekends. Probably we have 1 hour, 2 hours to paint, depending on the light. And also we are doing English-Spanish thing. So if you want to speak English, Spanish, for me it's great. Well, I think I sound fine, right? I also have music, but it's not like streaming music. It's like living room music. So if it's loud, if it's annoying, just let me know. I can just change it. Just give me a second. It's pretty hard. Yeah, I can imagine, but I guess it's practice, right? It's practice. Give me a second. Okay, give me a second because I want to share this in my Instagram. Oh, give me a second. No. How is everyone? Sure, Martin. See you later. Ah, bueno. Podemos hablar español mientras. Bueno, un encargo. Eso es un encargo que tengo y hace rato lo tengo parado porque venía siendo. Ha estado muy oscuro los días y cuando está oscuro es muy difícil pintar, por eso creo que tengo como 1 hora para pintar. Gracias. Yo normalmente hago programación, pero voy a ver si. Y normalmente lo que hago es que los fines de semana. Los fines de semana publico historias en mi Instagram sobre el proceso. Entonces, incluso en mi Instagram pueden ver el proceso de este gato. Y ahorita quiero compartir una historia. Estoy acá improvisando un montón. Primera vez que lo hago en streaming. Vamos a ver, vamos a poner una historia acá. ¿Cómo es que es esto? Sí, solo texto. Oil painting. Estilo.
Streaming. Vamos a ver si lo logramos enviar. Vamos a ver. Sí, yo creo que así está bien. Y creo que como todo en Instagram, toca poner el... Vamos a cambiar la URL del profile stream. Creo que es así. Ok. Es el mismo handle que está acá. No, acá, a ver, aquí. Sí, acá. Ese es el Instagram. Igual ahí tengo unos comandos pues acá en Twitch. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es lo más complicado. Bueno, no lo más complicado, sino lo más necesario. Hey, Reniek. Reniek, I guess. How is everything? So first. I'm going to speak English and Spanish at the same time. This is going to be pretty hard. I hope you get it. So the first thing is the painting. That's... Oh man, I don't know what to do today. I feel I want to maybe worry in the road. So that's going to be quite easier, I guess. Because now I have a, I want to show you. This is like the original cut. I don't know if you can see it. Hola, hola. Español. Ah, ok, español. Está bien. Esto es español, inglés. Hoy es un experimento, pintura. Venimos a ver el gatito. Sí, el Yoda Cat. Se llama Oppenheimer. Buenas. Bueno, vamos a preparar la pintura y ustedes me dicen si me escuchan desde acá porque, bueno, no tengo que moverme tanto, pero realmente, a ver, yo saco primero las pinturas. Normalmente, ¿cómo se llama este? Esto es súper difícil porque siempre le cambian los nombres. Yo no sé si alcanzan a ver ahí. Esto creo que esto es sombra natural. Esto es blanco. Es más, voy a hacer una cosa para poder leerlos bien. Voy a traer el chat acá en el celular. Tengo mero setup hoy. Vamos a ver cuánto nos dura la cámara, cuánto nos dura. Sí, por acá los voy a poder leer. Cuando esté por acá, les voy a hacer por acá. Si se alcanza a ver ahí. Ah, bueno, un poco, pero no importa. A ver si los puedo leer. A ver. Hola. Listo, sí, a ver si los puedo leer mejor. A ver qué han dicho. Listo, no. Entonces vamos hoy a... Entonces blanco siempre es necesario. Para la capa, bueno, azul ultramar. Tengo aquí, pues acá tengo uno nuevo. Tengo acá uno nuevo, pero ahí siempre hay que gastar los que ya se usaron. Este Windsor es una mejor marca, pero este Franco es decente, es una marca decente. Yo no sé si me escuchan bien desde ahí. Yo creo que sí, el micrófono creo que abarca bastante. Me confirmen, Stray Cat Dead. Hello. Por cierto, español, inglés, perfecto. Y la música, ¿cómo se escucha la música? Porque no es la música de streaming, es una música que tengo ahí en un equipo acá en la sala. Bueno, azul, ¿qué más necesitamos para esto? Uno puede hacer todos los colores con sombra natural, blanco de titanio, azul ultramar. Amarillo cadmio, generalmente amarillo cadmio, ¿cuál tengo acá? Yo creo que este es amarillo cadmio. No, este es oscuro. Bueno, depende. Aquí le podemos meter oscuro, pero un amarillo cadmio, oscuro claro. Y el rojo, rojo cadmio o, les voy a decir, o también rojo alizarín. Con esos tonos. Yo incluso creo que lo tengo en una de mis historias de Instagram. Ustedes pueden ver mi Instagram acá. Yo tengo en las historias el proceso de varias pinturas. Tengo por acá otra. Este proceso también de esta pintura está. Esta la hicimos, bueno, la hice en un mes. Tomé un curso con una artista que se llama Daria Cali, si no estoy mal, el apellido. Se lo hicimos, es bastante lindo. No sé si se alcanza a ver. Y también pinté a mi perro. También pinté a mi perro, pero ese sí es más grande, entonces, bueno, para traerlo.
Ah, la música no se escucha, perfecto. Porque eso es para mí. La música es para mí, para... Me gusta pintar sin... con música, ya decir sin música. Yo creo que con música está bien. Después vemos si le metemos música a esto. Yo tengo una configuración, es para tirar código y es pintura. Entonces, bueno, bueno, otra cosa muy importante, los medios. Esto es una combinación de... se los va a mostrar. Esto se llama aceite de linaza. Aceite de linaza. Uno se lo aplica al óleo para que coja mejor. Y esto es simplemente para limpiarlo. Esto creo que se llama... Acá está aguarrás mineral. Está en español y todo el título. Entonces aguarrás mineral o a veces también con Barsol para limpiar en dos recipientes diferentes. Y este para mezclar el óleo. Le da como más... Vamos a darlo por acá. Como más potencia. Ah, y una espátula, creo que una espátula súper importante. Entonces, como vamos a pintar la roof, la capa esta. De hecho, tengo un problema porque creo que esto es un encargo. La chica Molly creo que quiere una espada láser y yo no lo había contemplado en la composición. Entonces, creo que eso lo hago después. Uno trabaja por capas en óleo, siempre se trabaja por capas. Capas, capas, capas. Es un proceso que es de mucha paciencia, mucha paciencia. Pero me gusta hacerlo porque uno lo disfruta, uno lo hace tranquilo. El óleo es muy maleable, es muy fácil. Como cometes un error, puedes borrar inmediatamente o manejarlo, o simplemente esperas que se seca y luego. Ah, bueno, y también yo trabajo con óleo con secado lento, entonces normalmente lo que yo hago toma una semana en secar. Entonces, por eso es que pinto solo los domingos. Trato de pintar los domingos, ¿cierto? Bueno, vamos acá a preparar esto. Yo lo que suelo hacer es que hago un poquito de todo. Entonces, de oscuro va más claro. Vamos acá. Vamos a abrir este acá. Solo un poquito. Una de las cosas que uno es más difíciles de aprender en el óleo es... Uy, aprender a hacer colores. Es difícil porque los colores son, ¿cómo decirlo? O sea, hay colores que uno piensa que es un color y mentiras. Por ejemplo, los dientes son, no son blancos. O sea, obviamente son un tono claro, pero no son completamente blancos. Tienen matices azules o matices amarillos, depende de cómo estén los dientes. Y lo mismo con la esclerótica, la parte blanca del ojo. Eso lo aprendí en el último curso que hice. Luego el rojo. No sé si se alcanza. Si sí, ahí medio se alcanza a ver. Aquí de pronto no se ven muy bien los colores. Después mejoramos esto con una lámpara. Me hacen falta lámparas. Especialmente que ya se está viniendo el invierno. Y es muy oscuro. Entonces no sé. Tengo que conseguir una lámpara para empezar a pintar. Pintar en invierno porque siempre son... Estamos en otoño. Ya está empezando a oscurecer. Son un par de meses de invierno. Yo creo que ahí sí se ve, sí, ahí se ve un poquito. Ahorita cuando ya no haya luces, cuando... Uy, ahí se vienen las nubes. Cuando no se va a ver un carajo. Vamos a ver. Ah, ya vamos a empezar a pintar acá en forma. ¿Ustedes qué me cuentan? ¿Any English speaker here? Because I put this in English. But it's fine, we can speak Spanish or English. For me, it's fine. Any of the Spanish speakers that know English, you can also, like practice English here. These are a good exercise. Speak English as much as you can. Okay. Brushes. Oh. Aquí tengo un montón. Hay unas que son más preferidas que otras. Eso es normal. Esta, voy a usar esta. Y esta grande. Porque hoy le vamos a dar la row. La capa. Y yo creo que con eso va a ser suficiente hoy. De pronto esta. Vamos a ensayar esta. Algunas son duras, algunas son más suaves. Está bien, está bien.
Eso es bueno. Igual, yo tenía una idea muy loca. Yo tenía una idea muy loca porque, a ver, de hecho se me olvidó ponerlo en la descripción. De hecho, cambiemos eso. Yo quiero cambiar eso. Podemos hablar de código mientras pintamos. Gánenme un segundo, yo hago una actualización acá rápidamente. Creo que tiene que ser. Podemos hablar de código mientras pintamos, podemos hablar de la vida. Yo tenía esa idea loca de ¿por qué no hablar de código mientras pintamos? O del óleo, de lo que sea, podemos hablar. Eso es más un, ¿cómo se dice? Un. A ver, acá cómo cambia la descripción. Se pone lento el equipo, sí. Ya se me pierde el chat. Ok, Regnier. Sería I am updating. ING, ¿cierto? This is a painting coding group, sí. Updating because you are doing it right now. So, I'm updating my CV while I am. What? Why I am. Oh, ok. Yeah, also, why I am looking to you. Or looking you. Or watching you. I think it's watching you. Oilcat, chatting. Talking about. Let's change. Talking about life and code. Ok. About life and code. Ok, ahí cambia la descripción. Vamos a ver. Yes. I think so. It didn't change. Doesn't matter. Ok. I feel it's starting to get dark already. I'm from Colombia, but I am living in Estocolmo. En Estocolmo. That's the problem. The problem is right now is soy muy malo con las horas, muy malo. Son las 3 y 55 pm. Ah, pensé que es mi mano. Yeah, I'm from Colombia. I have living in Estocolmo for almost a year. And I mean, okay, so what I do normally is I take a little bit of this oil, linseed oil, and I take a little bit of this. ¿Se ve? Yes, I think, yeah. And in this case, a little bit of blue, poquito de azul. Sí, entonces normalmente yo pinto muy temprano, muy temprano. Y ya después grabo un par de videos, los subo a las historias de Instagram. Hace rato no pintaba, pero pues debía acá la pintaba, pero ya tenía en la cabeza la idea de hacer el live streaming. A ver qué tal. Bueno, entonces acá, por ejemplo, bueno, aquí la verdad, esto es como muy la capa me la inventé yo, entonces acá. Mire que ya le eché amarillo, ya le eché rojo, azul. ¿Visto? I don't have idea. This espátula. I don't know how it's in English, to be honest, but it's like a mixer, I guess, for oil. It's pretty, if you go to wherever, you know, any place when you can buy oil painting, you will find it. Es como esta. Like this. You can see it. Oh, no, maybe in a second. Yeah, I like this. But it's for mix. Vamos a ver. Okay. Yo creo que este es un buen color. Ah, bueno. Algo que es importante es tratar de preparar los colores. Todos los colores que se van a usar de inmediato. Entonces, yo acá estoy preparando como un intermedio. Hola, Tabito. ¿Qué más? Hoy estamos haciendo algo bastante diferente. Este es como mi color intermedio. Entonces este lo pongo acá a un lado. Listo. Bueno, generalmente uno hace desde el más oscuro al más claro, pero me entretuve acá con ustedes. Espátula. Espátula with the S, no with the E. Espátula. Tenemos ese problema, a mí me cuesta, todavía tengo muchos errores que son errorcitos del español. Entonces,
cuando ve una S, uno le dice espátula y es espátula. Empiezas por el sonido de la S. Vamos a... Ah, bueno. A ver. Esto es difícil porque uno a veces le echa un poquito de aceite de linaza. Bueno, depende de lo que uno... Cierto, en lo que uno lo use. A mí me gusta mucho ese discurso de Steve Jobs, que dice conectar los puntos. Me parece que es muy bacano. Entonces, espero algún día poder conectar arte y código de alguna manera, como para tener ese diferencial. Ahorita he pensado mucho en videojuegos. Yo creo que los que hacemos código nos gustan mucho los videojuegos, ¿no? Vamos a ver. Ok, este ya es un poquito más oscuro. No se ve mucho la diferencia, pero la voy a poner por acá. Y luego voy a hacer uno más claro. Entonces es el mismo proceso. Y esto es, uno es por ahí una media hora. No se preocupen que hoy tenemos un color muy sencillo. Haciendo esto es al menos, pero esto relaja. Uno aquí haciendo los colores. Y bueno, y luego para hacer el match de los colores, cuando están ya, digamos, haciendo algo... Bueno, aunque eso es inspirado en la foto del gato que la tengo por acá. Sí, hacer el match es un proceso de... Incluso, esa, no sé si han visto la rueda esa de color. El círculo cromático ayuda a entender cómo sacar colores. Porque si uno quiere quitar un color, es como poner los dos colores que están al otro lado. Bueno, es un poco difícil de explicar sin una rueda acá, pero... Pero eso lo aprendí hace poco. Sí, hacerlos es terrible, ¿no? Bueno, aquí hay que tener cuidado el blanco. Yo no sé si ustedes alguna vez han pintado con témperas. En témperas pasa algo y es que aclarar en témperas es muy difícil. O sea, si ustedes tienen un color muy oscuro y lo quieren aclarar, le tienen que echar mucho blanco. Es un proceso complejo. Es más fácil oscurecer que aclarar. En óleo es al revés. En óleo aclarar es muy fácil, usted le aplica un blanco y se aclara inmediatamente. Entonces hay que usar poquito blanco porque si no, miren el poquito de blanco que estoy usando. Eso, acá yo creo que eso me ayuda. Lo estoy viendo muy rojo. Les toca echarle más amarillo. Aquí igual vamos a estar solo un ratico mientras la luz nos deje. Quiero... no sé cómo pintar las manos de ese gato, me las voy a inventar. Es un gato calvo, de hecho es un gato calvo. Palette knife. Acuarela, la acuarela. Tengo muy poca experiencia con acuarela. A few experience. Ok, eso me está quedando muy morado. A ver, más amarillo. Yo creo que ustedes no lo pueden percibir, no. No, porque está la cámara muy... Sí, luego toca ver cómo... Pero bueno, o sea, una idea. Igual luego podemos hacer el cambio de una cámara de mejor calidad. También tengo una GoPro. De pronto eso tire mejor calidad. No estoy seguro. Quería ensayar así. Además que quería hacer el ensayo de esta cámara local. Esto es un celular. Un Pixel 3 que tengo acá. Que tuvo problemillas. Listo. Yo creo que con estos tres colores podemos empezar a hacerlo. Entonces acá limpio un poquito la espátula. Palette knife. Me dicen por acá que se llama en inglés Palette Knife. Vamos a ver. Y pero por acá me tomo un poquito de esto. Entonces, acá que me va a tocar buscar referencia. Siempre es bueno tener la referencia. Entonces voy a buscar mejor acá a Yoda. Uy, se me abrió Zoom. Vamos a buscar a Yoda. Porque de esa manera... A ver, vemos cómo es más o menos la capa. Bueno, de hecho hay un problema. La capa de Yoda es blanca. Veo yo porque tenía una imagen. Yo tenía una imagen de referencia donde la capa... Yo tenía esta. Aparentemente es más clara. Bueno, con eso igual podemos trabajar.
Buena idea primero buscar la referencia. Entonces yo voy a usar este pincel que es más grande. Y voy a empezar a usar este oscuro. Igual otra cosa que uno hace acá es que uno puede mezclar ahí. Mientras lo hace, yo creo que voy a mover esto acá porque si no me desconcentro. Eso, aquí ya puedo leerlos mejor también. Y empecemos. Entonces acá, por ejemplo, esta parte va a ser muy oscura, aparentemente. No la había considerado. Bueno, no está lo suficientemente oscura. Aquí uno empieza a mezclar un poquito. Solo bueno con el óleo. Con el óleo. Que uno empieza a jugar con eso. Vamos a como a. Y lo bueno es que ya. Esto como es un, digamos, un retrato de un gato. Obviamente tenía que ser muy fiel la cara al gato original, pero ya digamos que con la capa yo ya puedo hacerlo un poco más abstracto, un poco ya y puedo jugar un poquito ya más con mi imaginación, ¿cierto? Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué me cuentan? Que la gracia acá es hablar con ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los domingos? Les gusta también pintar de pronto. ¿No? Igual si no, yo hablo acá solo como un loco. A ver, aquí hay algo, por ejemplo, y yo me voy a ir así. Bueno, yo acostumbro, por ejemplo, si uno quiere como cambiar rápido de colores, manejar dos pinceles, pero algo que voy a hacer acá rápido es irle metiendo brillos de una vez. Uno con el óleo debe quitarle el miedo a pintar así inmediatamente. Entonces lo que va a hacer es que acá la luz cae desde arriba y acá lo veo pues como la referencia, entonces esto debería ser un poquito más claro. Que se ve como la solapa ahí. Y acá también viene aquí como la solapa. Listo. Y cambiamos de pincel. Vamos a correr un poquito esto más acá así. Eso, bien. Aquí sí. Buena idea, Stray Cat Dead. Ya hoy no lo hago porque ya me tomaría acá, no sé, media hora, pero lo voy a considerar para la próxima, para hablar. Me parece muy buena idea. Todo eso hay que experimentarlo, si funciona bien, si no, no pasa nada, ¿cierto? Uno. Desde Discord y vamos acá. Ah, bueno, acá hay algo importante que había notado. Resulta que esta capa no es una robe. Esas son de las cosas que uno se da cuenta, porque yo me enfoqué más en el rostro del gato. Claro, entiendo, entiendo. Son dos piezas. De hecho, es como el traje de él y luego él tiene como una capa encima. No me he dado cuenta, pero eso es una buena noticia porque entonces así ya sé que la capa encima es un poquito más clara. Ya vi que este gato se va a demorar. Entonces eso, incluso acá estoy viendo que en la referencia, también sería bueno también mostrar como la referencia, ¿cierto? Para que ustedes más o menos vean cómo la referencia tiene acá esto súper oscuro, porque acá viene la otra capa de encima. Viene más o menos así. Muy oscuro, de hecho. El negro se hace con sombra natural y azul ultramar. Y uno ya con eso puede hacer un azul más, un azul, un negro más azulado o un negro más rojizo, digámoslo así, pero pues no es como rojizo, es como más opaco. Entonces acá esto todo esto es así como con una sombra grande. Viene acá así. Sí, codiar y escribir duro. Qué lástima que no puedan escuchar la música. Igual la música, esta música es música de Spotify, entonces nos va a silenciar si sale. Y no tengo una buena lista de reproducción para, de pronto, para este mood de pintar.
Pero tengo que armarla porque estoy viendo que es más alto. Aquí vamos corrigiendo cosas. Yo tenía acá más o menos en este nivel el cinturón, pero realmente el cuerpo de Yoda hace que el cinturón sea más alto, casi por acá. Entonces, de una vez hagamos ese cinturón así. Ya casi viene acá, sí. Listo. Después organizo una lista de reproducción bien chévere. Yo tengo un servicio ahí que me ayuda con eso. Bueno, ¿qué más estoy viendo acá? Esto viene más acá. Lo que viene más así. Igual eso está todavía muy borrador, pero aquí sí voy a meterle más blanco a todo esto porque, como les dije, me di cuenta que era un poquito más claro. Bueno, pero amarillo. Más amarillo. El óleo es una nota. El óleo, si ustedes tienen la oportunidad de pintar con óleo, háganlo. Yo dibujaba también, yo dibujaba en el colegio. Y yo pensé que yo iba a ser diseñador. Iba a ser diseñador gráfico. Y por cosas de la vida, creo que fue precisamente por los juegos. Empecé a tirar código, empecé a hacer scripting. Y yo dije, no, la verdad me estoy divirtiendo más haciendo código, explorando más el tema de la programación. Y ahí fue cuando dije, no, vas a estudiar ingeniería de sistemas. Y si uno se le acaba el color, uno ahí poco a poco va agregando más color. Pero entonces sí dibujaba como ahí despacho, no sé, en la universidad, en clase. Ahí dibujaba un toque y me hace mucha falta. Entonces, hace como hace 5 años más o menos, empecé a hacer óleo. Me metí como unas clases, un taller. Y iba los fines de semana, iba los sábados. Y ya había dejado de pintar porque pues cuando me pasé a Suecia me enfoqué mucho pues como en el cambio de vida, en organizarme en el trabajo. Vamos a ver, por acá. Que uno a veces cambia de pincel. Y este es un encargo que tengo. De ahí aparte, después de esto creo que voy a pensar como en una colección. Como sacar una colección. Que de cierta manera esto. He estado dibujando animales. Entonces es como medio colección. A ver acá, un poquito más oscuro. Ahorita me interesa más cómo hacer la mancha inicial. Ringil Developer. Se nota que me siguen puros desarrolladores. Claro, si esto, eso también es contradictorio porque, no sé. Cuando no, yo esto lo estoy haciendo por puro placer, todo el tema del streaming, del código, eso. Entonces, yo ahorita no estoy estresado que no, que público objetivo, porque uno diría, pero. Pero si mi público, pues como los que me siguen son desarrolladores, ¿por qué no pintar? Entonces como que uno debería hacer un canal aparte, pero hoy, pues igual también es un horario diferente. De hecho, esto no lo tenemos como anunciado. Y hacemos cosas diferentes y también es la oportunidad para hablar. Pero como les digo, si ustedes tienen preguntas de programación, de la vida, de Suecia, de Estocolmo, lo podemos aprovechar. Hola, Lady. Uy, no sé. No sé cuándo voy a pintar a mis gatos. Tengo dos gatos acá. Porque quiero empezar a hacer algo más abstracto, algo que sea más rápido, para hacer una colección interesante acá. A ver si encuentro alguna galería que le interese poner los cuadros. No sé, de pronto lo mío es pintar y no tirar JavaScript. Oiga, porque si uno es un artista muy reconocido, esto da mucha plata.
mucha plata. El otro día estaba viendo en una, por allí, como una galería, como de arte, pero de hecho es arte impresa. Y un cuadro, no sé, digamos de este tamaño, impreso, no es óleo de verdad, es óleo. No me acuerdo, pero póngale algo así como $200, más o menos, 200, $300. No, no, como $500, como $500. Impreso. O sea que en óleo debería ser más caro. Obviamente. Eso de hecho es un encargo y lo estoy dejando muy barato. Porque igual es el primer encargo que hago y simplemente como de bacanería. Porque tampoco lo hago por dinero, ¿cierto? Pintar lo hago es más por mi placer. Ringil, yo te recomiendo que consigas primero el trabajo y si tú eres desarrollador, hay muchas empresas que están buscando desarrolladores y ellos te ayudan con todo, con los papeles, porque si te vas primero no vas a poder trabajar como desarrollador. Las empresas de desarrollo creo que ya hacen muchos relocations y te va a tocar hacer otra cosa y te vas a aburrir, te vas a frustrar. Mejor busca una empresa que esté haciendo relocation. Lo que pasa es que para Canadá es un poquito más difícil porque sí necesitas como tener título. En cambio, para Europa, yo nunca me gradué de la universidad. Para Europa no. Para Europa ya no están pidiendo título, solo la experiencia. Entonces, si tienes la experiencia. Yo creo que si tú tienes. Depende. Esto es algo que yo también quiero hablar en unos videos de YouTube porque sé que es del interés de muchas personas, pero. A ver, hay dos cosas muy importantes para hacer el relocation, ¿cierto? Para hacer el cambio a Europa, quizás Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que ahorita le apuntaría a Europa, porque Europa, los países son muy pequeños, tienen poca población, entonces hay escasez de desarrolladores. Obviamente no vas a ganar tanto como un desarrollador de Estados Unidos, porque en Silicon Valley pagan terrible, pero también tienen que tener en cuenta que es un balance. La calidad de vida acá es muy alta también, muy alta. Entonces, no todo es dinero, no todo puede ser dinero en la vida, pero obviamente van a tener un salario mucho mejor que el promedio, mucho mejor. Entonces, hay dos cosas que ustedes necesitan, inglés y obviamente la experiencia. Si ustedes son muy buenos en uno de esos dos, el otro no pesa tanto. Entonces, lo más importante es al menos saber hablar inglés. Si ustedes hablan inglés perfecto, tienen unos skills de comunicación increíbles, no tienen que ser tan buenos, o sea, no tienen que ser como tan seniors programando. Y ese es el equilibrio que tienen que encontrar. Yo, por ejemplo, siento que yo programo mejor de lo que hablo inglés. Y eso es lo que me salva. Incluso muchas veces puede pesar más la comunicación que el mismo conocimiento, porque aprender a programar es leer documentación, o sea, eso es fácil. Fácil pues. Entonces, yo diría que si ustedes son muy buenos en el inglés, unos 2, 3 años de tener experiencia es suficiente como desarrollador. Incluso si son monstruos en el inglés y son expertos. Hola Martín. 2 años, incluso 1 año, 2 años es suficiente para buscar empleo acá si tienen unos skills de comunicación. Porque es que lo más importante es trabajar en equipo. Entonces van a buscar una persona que se sepa comunicar con el equipo, que entienda, ¿cierto? Que entienda como los requisitos del producto. Entonces ahí es muy importante. Bueno, un momento acá, esto acá, tenemos una línea acá blanca. Pero por el contrario, si ustedes no son tan buenos en el inglés como yo, solo lo saben hablar y bueno, de todas maneras van a necesitar un inglés de poder hablar y escuchar. Eso sí va a ser lo mínimo. Posiblemente de, no sé, de 3 a 5 años de experiencia como programadores van a necesitar, al menos. Entonces inviertan en el inglés también. Si ustedes están buscando el relocation, necesitan el inglés. O hablar el idioma para donde van. Si se van para, no sé, para Alemania, necesitan saber alemán. Pero en esta industria, creo el inglés siempre va a ser necesario. Si tienen inglés más el idioma para donde van, quizás eso sea también un plus. Acá en Suecia, por ejemplo, no hay necesidad de hablar sueco. Por lo menos para esta industria no.
por acá. Entonces acá, esta parte de acá afuera, esto es más claro. Menos mal saqué bastante blanco. Y aquí poco a poco, con los trazos voy... O sea, no solo es de combinar en la paleta, sino que uno aquí también puede mezclar. Que cuál es mejor que otra, no importa. O sea, a veces, esto es mucho, ¿cómo se llama el que pinta? Bob Ross. Creo que es Bob Ross. Es de disfrutarlo. Y así lo hago yo. Entonces acá yo me la soyo porque como la capa es una capa, es, digamos, tiene menos detalle de cierta manera. Aquí ya puedo jugar más con esto. Ah, bueno, aquí hay un tema. Incluso mire que estoy usando el mismo pincel. Hola, Brownie. Hola, Brownie. Acá está Brownie. ¿Qué quieres, Brownie? No, no se alcanza a ver Brownie. A ver qué me dicen por acá. No, nunca estuve en GDG Colombia. A ver, yo por acá. En Suecia todo el mundo habla inglés y sueco. Menos yo. Mentira, no. O sea, en general los suecos saben hablar inglés. Como desde los 9 años hablan inglés. Sortera hace una pregunta muy interesante. ¿Qué tan difícil es conseguir una novia en esos lares? Un latino sí la arma. Créeme que el choque cultural, no hay latino que lo rompa. Eso no es tan así. Eso creo que las reglas de conquistas son muy parecidas, independiente del lugar. Además, las suecas son muy lindas, pero los suecos también. Entonces ustedes tienen una competencia muy grande. Créanme que los suecos son como los vikingos que muestran en Vikings de History Channel. Entonces, acá los latinos no. Tienen que competir contra los suecos de 1.90, grandes, monos, ojizarcos. Eso ya no hay latino que... Hay, mejor dicho, la personalidad. Saber programar, a ver, ¿qué idioma se habla? Idioma inglés, de nuevo. Yo diría que para si eres muy buen programador, un B2 quizás sea... Pero idealmente un C1 al menos. Con un C1 ya uno la gol. Pero exacto, Martín dice B2 es suficiente, con un B2 es suficiente. No, Martín, hoy es solo pintar, lo siento. Pero yo creo que el hashtag es puro, creo que le puse por eso arte. No, hoy es solo pintar, el martes volvemos con el código. A ver, por aquí tenía una pregunta. Ah, que el cambio de ir a Suecia. A ver, es un cambio de vida, es prepararse psicológicamente porque mucha gente se queja del frío. A mí el frío no me ha parecido horrible. Yo ya pasé un invierno acá, pero supuestamente no era un invierno de verdad. Y bueno, por acá ya me pasó algo. Y lo que les decía, en el óleo el blanco pega más y acá esto tiene que ser más oscuro. Entonces acá me toca echarle como más pintura. Espero que sí, acá tengo como una sombra casi, eso. Y acá luego tengo otra casi. Creo que esto ya lo solucionamos. ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que hacer el relocation. De pronto la familia, los amigos. Yo vine acompañado, entonces si uno viene acompañado es más fácil. Obviamente, pues también tengo mi familia, digamos, también son mis mascotas. Pero acá también tengo amigos. Pues tengo, de hecho, yo vine porque un amigo ya lleva un año trabajando acá. Y él fue el que me dijo que se me animaba. Yo creo, esa historia la he contado por ahí varias veces. Acá tengo un problema. Acá esto viene, es acá sí. Yo creo que aquí abajo no se alcanza a ver, pero bueno. Entonces eso hace falta, y ahorita más con estas épocas, con el tema del coronavirus, yo creo que uno es duro. La familia, los amigos. La comida, en Suecia la comida no es tan buena. Los suecos son muy buenos en muchas cosas. Creo que los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca,
tiene muchas cosas, son altos estándares. Pero, ¿algunas veces ustedes han escuchado de un restaurante sueco? No, ¿por qué? Que la comida no es tan buena. Entonces acá uno come comida de otros lugares más que todo. Hindú. Bueno, no, sería comida india, ¿cierto? Porque hindú es la religión. Comida india, mexicana. Comida asiática más que todo, se encuentra mucho. Yo creo que la experiencia pesa más, Tao. Porque el cartón, como te digo, yo no tengo cartón. Y si tú tienes experiencia como líder de proyecto, como, no sé, product owner, no importa. No, de hecho, casi no importa el cartón. La mayoría de product managers, de product owners que yo conozco, de pronto sí estudiaron algo de administración, de pronto estudiaron algo de ingeniería, pero muchos, la verdad, estudiaron una cosa completamente diferente. Y solo que son tan buenos manejando equipo, hablando con las personas, que resultan de ese. Sí, resultan haciendo esa labor. Pero. Un accidente, ahí pinté la alfombra. Me hacía falta una pintadita. Pero. A ver, yo creo que hay una. Hablemos de esto. Hay una. ¿Cómo se dice? Como un misconception. Como una. Como algo errado. Y creen que uno como desarrollador, subir de nivel es volverse manager. Y eso no es así. Uno puede ser individual contributor también. Es decir, seguir desarrollando y ser más teso. Volverse arquitecto, por ejemplo. Pero. Hay como dos caminos, como el camino de manager y el camino de contribuidor individual, creo que traduce eso. No piensen que volverse manager es subir de nivel en programación o de empleo, no, no es así. Ustedes tienen que tener unos skills de manejar personas y generalmente si ustedes no son buenos en eso, la cagan y chao, pues, o sea, no es que sea más fácil, no es, incluso puede ser hasta trabajar más. Usted no ha visto la agenda de sus managers. Y muchas veces también puede pasar que uno se vuelve incompetente porque uno no sabe manejar personas. Manejar personas es muy difícil. No es fácil. Entonces, si uno quiere ser manager, quiere entrar aquí como manager, ya tiene que haber tenido, así como lo que les digo de experiencia de programador, al menos 2, 3 años como manager. Y necesariamente no tienen que saber programar. Aquí estoy viendo cositas en el. Aquí con una sombra casi. Por ahí hay uno. Ayer me invitaron. Pero ya está haciendo frío. Y no había. Pues no había. O sea, tenía que dejar los perros afuera. Entonces no fui. Pero obviamente todo es costoso. La harina pan. Se consigue todo. Se consiguen productos colombianos. Se consigue Pony Malta, manzana. Obviamente es más costoso. Bueno, hay algo que no me cuadra acá. Ya se me está yendo la luz. Malas noticias. Igual si se me va la luz. Paro. Sí, claro, pagan más. No, digamos que sería un buen negocio. Lo que pasa es que no sé cómo son las reglas para uno montar negocio acá. Porque yo tengo una residencia que es de 2 años y se extiende cada 2 años. Y los primeros 4 años tenés que estar ligado a una empresa. Después de eso ya puedes como trabajar en lo que querás. Entonces al menos creería yo que tendrías que hacer 4 años de trabajar acá mediante una empresa antes de poder montar tu propio restaurante y creo que sé que montar fundaciones es casi pues es sencillo de cierta manera. El otro día estaba hablando con un chico en un meetup que tiene una fundación de investigación de código, pues de como ciencia de ¿cómo se dice eso? Ciencia de computer science. Me olvido cómo es en español. Que acá hay algo así.
tarea. A ver, acá es. Listo. Más amarillo, más rojo. La parte de adentro es un poco más naranja. Un poquito más naranja, la de afuera es más blanca. Acá. Arepa de chocolo. De Codep, con mi pareja. Vivo con mi pareja. A ver, dice: en un viaje conocí a chicas noruegas que no podían dejar de mirarme los ojos marrones y me comentaban que están cansadas de los ojos azules y que los morochos les gustan mucho. Soy mujer. Pero, ¿sabes qué? Mira. Sí, eso pasa. Pero en un viaje. Entonces, generalmente las personas que tienen esa... O sea, digamos que los europeos, europeas. Y esto lo estoy diciendo desde, no sé, mi conocimiento y como lo que creo que pasa. Esas personas, esos europeos, europeas o extranjeros que les gusta viajar, precisamente no les gusta como... lo mismo, ¿cierto? Me hago entender. Entonces buscan ese como eso exótico en otro lugar. Pero eso no quiere decir que sea igual para todos. Entonces, claro, cuando uno dice, claro, uno está en Colombia, digamos un ejemplo, uno está en Colombia, unas extranjeras, unos extranjeros, wow, me encantan los latinos. Y uno dice, no, pues uno es el rey, ¿cierto? Uno es el rey en Europa. Y no es así realmente. No es así porque... De nuevo, o sea, finalmente la belleza, el gusto es muy subjetivo, es de cada quien. Entonces, da la impresión, pero es porque esas personas precisamente por eso, o sea, por eso viajan, porque les gustan cosas diferentes. Entonces, por eso uno, es como el típico, yo no sé si ustedes han visto el típico mito, que los extranjeros no se bañan, que huelen feo, que los europeos, eso es porque... Ustedes conocen extranjeros que mochilean. Entonces, claro, cuando uno mochilea, uno no se puede bañar todo el tiempo porque pues, uno no tiene un lugar fijo. Y lo mismo va a pasar con los latinos. Un latino que está mochileando, bajándose de Colombia a Argentina, es igual, no se va a bañar y va a oler feo. O sea, entonces uno tiene esos mitos de que no, no, o sea, no es cierto. Entonces, uno no se puede dejar como... O sea, no se puede generalizar tampoco. Y eso que yo estoy medio generalizando, pero les quiero como... ¿Cuál es la realidad? O sea, aquí también hay unos hombres hermosos, hay unas mujeres hermosas, entonces... O sea... Pero sí, obviamente van a haber personas que no les gustan ojiclaros, monos, etc. Pero, por ejemplo, y esto lo voy a decir, esto es un poco controversial... sí, las mujeres colombianas son muy lindas, generalizando. Pero las suecas también son muy lindas. Y eso no creo que no lo dicen mucho. Por lo menos yo no tenía ni idea. La verdad es que yo no sabía nada de Suecia antes de ir a Suecia. Esa es la verdad. Pero sí, o sea... Yo creo que mi top 3... De nuevo, eso es una preferencia mía. Es algo superficial. Son colombianas, argentinas y suecas. Me parece que tienen una belleza muy diferente entre ellas. Me parecen muy lindas. Y de hombres colombianos están por allá. Como feos, terrible. De hombres top 1 suecos. No sé cómo son los noruegos. Me imagino que son más vikingos y Dios mío. Ah, en Croacia. Pero por ahí tengo historias de los croatas también. quizás también en París. Sí, también hay un tema de... Por acá dice Region Developer. Mi primo vive en Australia y decía que las australianas lo miraban mal por ser latino y eso que es mal. La realidad es que uno como inmigrante... Yo afortunadamente no he sufrido de eso. Y Suecia es muy amigable con los inmigrantes. Ellos hacen mucho este tema de... O sea, ellos reciben muchos inmigrantes porque aquí hay muchos temas por guerras. Acá, o sea, es como muy, no sé, inmigrante friendly.
Entonces, afortunadamente, hay un respeto. Yo no sé, hay una página, se la recomiendo mucho, se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Nomad Lease. Creo que se llama nomadlease.com, alguien me confirma. Y ustedes pueden ver por lugar todas estas cosas. Si hay buen internet, si el café es bueno, si son amigables con la comunidad LGTBI. Eso es difícil de decir. LGTB. Ay, madre, alguien que me ayude. Bueno, con... Ah, espere, yo lo copio, que si lo copio es más fácil. LGTBQ. ¿Cierto? Es así. Si son amigables con inmigrantes, creo que es nomadlease.com, si no estoy mal. Y si el clima es bueno, si es seguro. Es interesante. ¿Cuánto cuesta vivir como extranjero? ¿Cuánto cuesta vivir como local? Dice un montón de información y la llena la misma comunidad. Si ustedes quieren saber cuánto realmente cuesta vivir en Suecia o en cualquier país de Europa, esa es una muy buena fuente de verdad. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta un café? Es bastante interesante esa página. Yo, como les digo, yo la verdad no estaba buscando así como venir a Suecia, pero sí conozco mucha gente. Tengo un amigo que aplicó a 100 empresas. Tengo que entrevistarlo. Me parece que nos cuente bien esa historia porque es una historia bastante interesante. Aplicar a 100 empresas. Yo la verdad solo apliqué a esta y pues, diría que me fue bien. Bueno, ¿qué seguimos acá? Acá está así, este es más claro. Ah, no, no te preocupes, Stray Cat Dev, que acá no juzgamos a nadie, o sea. Y tú diste el contexto desde donde lo explicabas, decía ella. Simplemente quería hacer la aclaración porque muchas personas tienen ese pensamiento de que es así. Pues mira que lo mencionaron, alguien preguntó qué es latino y eso. Pero no, no, no. Aquí tenemos que hablar abiertamente, obviamente siguiendo las reglas del chat, yo creo que ustedes los han visto. Si no, toca bañarlos. Y lo mismo, o sea, yo tampoco, puede que yo esté equivocado. No pueden tomar todo lo que yo diga como verdad. Sino que pues sí he tenido como la oportunidad de, tengo varios amigos pues extranjeros, entonces uno aprende, por eso a mí me parece que esta experiencia también es muy importante porque uno aprende a conocer cultura, uno sale de esa burbuja en el lugar donde esté, yo creo, independientemente de donde uno sea, Latinoamérica, Europa. Uno debería conocer otras cosas, explorar un poquito el mundo. Por lo menos cuando yo viajaba, creo que eso era lo que más me gustaba, como darme cuenta lo diferente que es la vida en otros lugares. Es para ponerlo a pensar a uno, para ponerlo a pensar a uno un montón. Que no todo es chocolate con quesito. Bueno, me gusta cómo está quedando esto. Que son como los primeros trazos y tenía esto muy mal. Uy, de hecho, ahí en el streaming, obviamente se ve muy diferente en persona como se ve en video. Yo siempre lo digo, el óleo se tiene que apreciar en persona. Además, esto tiene una textura. Sé cómo es mi cuadro, si lo puedo tocar. Y esto tiene una textura y es increíble. Es increíble. Y desafortunadamente en fotos no se puede apreciar. Por eso quiero de pronto hacer como una galería. Porque me parece muy triste cuando yo lo comparto en Instagram. Que por cierto, si ustedes quieren ver el proceso hasta aquí de este gato y otros cuadros que he hecho en mi Instagram, me pueden seguir y en los highlights de las historias, ahí lo tengo. Tengo el proceso de varios cuadros. Entonces, qué lástima que uno no pueda verlo de cerquita. Pero bueno, yo creo que la tecnología después hará eso posible. Aquí voy a sacar un poquito más de
¿Qué se me hizo? Se me perdió el azul ultramar. Ah, está por acá. Es que lo puse donde no era. ¿Dónde está este color? Bueno, después esto lo organizo. Más azul acá. Y una cosa que puedo hacer es con la misma espátula recoger un poquito de lo que ya tengo por acá repartido. Venga, movamos acá el chat. Este es el chat. Aquí sí puedo leerlos mejor. Sí, claro, mi amigo, el que se aplicó, lo más que es un amigo que conocí fue acá en la empresa donde trabajo. Él aplicó a 100 empresas y la empresa donde pasó, bueno, una cosa, aplicar a 100 empresas no significa que lo rechazaron 99 veces, no. Aplicar a 100 empresas es que quizás le respondieron 30, porque hay empresas que no responden, le respondieron, no, hagamos, me estoy inventando los números, pero hagámoslo así. Aplicar a 100 empresas puede ser, aplicas a 100 empresas, envías la hoja de vida a 100 empresas, digamos que la mitad te responde, vamos a irnos de mitades, la otra mitad, o sea, 25 te interesan realmente a ti, con 15, no, bueno, no, 25 no, con 12, vamos a redondear hacia arriba, con 14 logras tener la primera entrevista, con 7, entonces si ven cómo es todo el proceso, con 7 realmente sigues el proceso. Y además es que hacer 7 entrevistas a la vez, eso es fatal. O sea, yo normalmente, yo lo máximo que me atrevo a hacer a la vez son 2 procesos, aplicar a 2 empresas a la vez, porque es que hay prueba técnica, ¿cierto? Entonces tienes 7 que sigues como otra entrevista, de esas decides que 4 vas a hacer proceso, pasas el proceso final, la oferta final a 2, y ya decides a cuál te vas. Entonces sí, es que parece muy horrible, pero pues yo creo que también no significa que lo rechazaron 99 veces. Quizás no le gustaba lo que veían las otras empresas. Yo de hecho, yo apliqué esta empresa y yo no sabía si me venía o no, pero me gustó tanto el proceso que me convenció en el camino. O sea, a mí me convenció fue el proceso de aplicar acá, las entrevistas, la prueba técnica, que me convenció de la empresa, porque yo no estaba muy seguro si realmente lo iba a tomar, porque donde yo estaba, estaba muy bien. Medellín es un hub de tecnología ahora, Vigil, si quieres, sí, a mí, yo recomiendo Medellín. Medellín le está invirtiendo mucho a los temas de tecnología, y hay muchas empresas extranjeras, hay muchas comunidades, Es excelente. Leonidas, de hecho, Leonidas, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver a Leonidas Esteban en el live. Y él contaba que cuando él fue a Medellín, él se sintió súper wow, que él casi se queda en Medellín. Si no es porque le salió lo de México, él tenía en su cabeza que se iba a ir a Medellín. Recomiendo mucho Medellín. Ahí tengo una comunidad que se llama Medellín CCS. Ya me se coloca acá, entonces ahora voy a sacar un oscurito. Uy, pero se me está juntando, se me juntó con este. Shit. Ahí limpiamos acá un poquito. Sí, pienso hacer como una serie de videos de YouTube de explicando, obviamente desde mi experiencia, pero yo también, aunque yo no buscaba este relocation, igual hubo muchas cosas que yo me empecé a preparar y sí, cosas que pude haber hecho mejor, y quiero compartir esa experiencia en un par de videos de YouTube, pero también pienso preguntarle a los expertos de relocation, mi amigo que aplicó más de 100 empresas y un par de amigos que sí hicieron la gestión de buscar esto, entonces yo creo que va a ser interesante. Para que me busquen en YouTube como Guillermo Rodas. Vamos a ver acá. Ah, no me pega este negro. Bueno, aquí es donde uno decide, no toco más esta zona porque no me está pegando el color. Lo dejo secar y en una próxima interacción la toco.
Pero voy a aprovechar por acá, que por acá sí no está tan oscuro. Y esperen, y aquí hay otra parte oscura que tengo que llenar, pero en forma de esto acá. Yo no sé si. Ah, acá lo tapa esto. Es la manga de. del Yoda. A ver acá. Se ve un desorden esta paleta, así son las paletas de pintura. A ver acá. Igual ya en un rato nos vamos porque ya se fue el sol. Ya me toca sacar a los perros. Toca comer algo. Que de hecho no me he terminado mi Huel. Le cambié la cara increíble a esta soga, capa, como se le llame. Increíble, le cambié la cara. Sí, ahí se ve. ¿Está haciendo acá? Bueno, acá también un oscurito. Hay una cosa en óleo que se llama. Ay, se me olvida. Lady, ¿me acuerda? Lady, acuérdame cómo es que se llama cuando uno hace como el... Después, ¿cómo es que se dice? En óleo. Que es como cuando uno difumina el color, pero eso integrar, integrar se llama. Integrar. Eso lo hace uno, pues ahí como. Depende de lo que uno esté haciendo, pero es bastante interesante. Entonces, por eso uno no le da miedo al óleo de pintarlo así, porque como el óleo está maleable, uno lo puede incluso mover después de que ya lo aplicó. Obviamente, la práctica. Yo creo que lo más importante ante todo, la práctica. Uno no la va a hacer excelente a la primera vez. Pero solo con práctica uno se da cuenta cómo trabaja. Entonces, yo en serio les recomiendo si alguna vez pueden probar el óleo. Es increíble. Hay un óleo que es como un óleo. Porque el óleo suele ser caro. Bueno, suele ser caro porque, pues, sí, un tubito, no sé, vale como. Como $3. Uno chiquito. No, como. Espera a ver. Sí, un tubito de estos vale generalmente. Espera, yo le digo cuánto. Es que se me olvida. No, no, mentiras. Puede valer como 5. 5 a $10. Sí, $10 ya es muy costoso, depende de la marca, pero de 5 a $10 puede valer un tubito de esos. Entonces, por eso es costoso, pero 5 tubitos de esos, los pinceles, y hay un óleo que es más barato, que es óleo con, como, ¿cómo se llama esto? Con témpera. Bueno, se me olvida el nombre exacto, y yo creo que esa era una experiencia muy similar. Y creo que lo usan bastante hoy en día. Como que el óleo tradicional no es tan común, aparentemente, por alguna razón. Acaba una capa oscura. ¿Qué me pregunta por acá? ¿Por dónde empezar para aprender JS? ¿Quieres hacer frontend? Porque si quieres hacer frontend, me parece que es muy importante primero aprender bien HTML y CSS. Hay un curso muy bueno, pero esto es un JS más teórico, de Dan Abramov, se llama Just JavaScript. Como solo JavaScript, y es un curso de correo muy bueno para aprender las bases fundamentales de JavaScript con unos ejemplos increíbles. Dan Abramov de ese curso está maravilloso. Hay otro curso, el curso de Leonidas, por ejemplo. El curso de Leonidas pero es JavaScript un poquito más avanzado. Es como aterrizar los fundamentos de JavaScript. ¿Y qué más? Ah, bueno, a mí me gusta, la verdad. Lo que pasa es que yo cursos en español, hay muy pocos que he tomado, pero los cursos de WESBOS son muy buenos. Los de WESBOS. 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 Y él tiene un par de descuentos. Si ustedes pagan desde Colombia, él tiene como descuentos. O desde un país en Latinoamérica, él tiene unos descuentos del 50%. Esperen un segundo que necesito un poquito acá de concentración a lo que estoy haciendo. Ahorita tengo que quitar esta cámara. Esta cámara de acá la voy a quitar porque. Ah, bueno, pero eso cuando ya nos despidamos del stream. Le tomo aquí unas tomas para el Instagram.
No, Tabito, yo vivo con mi pareja. Yo vivo con mi pareja y con dos gatos y dos perros. Sea, somos seis. Ay, guay madre, somos seis acá. Y eso también es de lo que yo quiero hablar. Yo lo he hablado. Lo que pasa es que yo no lo digo en el streaming. Porque igual la vida creo que personal es personal. Pero eso es muy importante. No es lo mismo venirse a hacer esto solo que acompañado. Y eso igual lo quiero hablar en los videos de YouTube. Como, o sea, yo creo que yo solo no me hubiera venido. O sea, es difícil. No es una experiencia fácil, además. No, o sea, son tantas cosas que hay que hacer. Y más cuando te vas a venir con dos gatos y dos perros. Mis gatos y mis perros son de Colombia. Yo me los traje. Eso es una vuelta canela. Eso también es algo interesante. Hay personas que me lo han pedido. Porque les sorprende. Sí, es una hazaña. Una hazaña muy interesante. Es que ellos también son mi familia y yo no los iba a abandonar. Muy fácil decir, no, no tengo con quién. No puedo tener a mis. A mí me da una. No me da rabia porque yo no soy así, pero me parece tan triste esa gente que dice, no, es que ya no lo podemos tener. Y abandona a los gatos y los perros. ¿Qué tal que fuera un niño? O sea, no, yo sé que no son lo mismo, pero de todas maneras son seres vivos. O sea, que también merecen amor, merecen, o sea, hombre, si esos gatos y esos perros están en la calle, es culpa de los humanos que los domesticamos. Entonces, me parece muy, muy triste las personas que simplemente dicen, no, es que no los podemos tener y ya. Muy triste. Y eso es algo que yo obviamente tuve en consideración para este viajecito, si me podía venir con ellos o no. Westbot. Qué bien. Sí, qué bien. Sí, a los animalitos hay que apoyarlos, la verdad. A mí me encantan los animales. Ojalá pudiera tener muchos animales. Dato importante, conseguir apartamento en Suecia y más en el centro de Suecia que admita animales es muy difícil, muy difícil. Yo les contaba, creo que esto yo lo hablé. Lo que pasa es que no sé si Leonidas va a subir el video. Espero que sí, porque pues creo que hay información que les interesaría bastante a ustedes en general. Hablamos como 3 horas, sino que eran como las 3 de la mañana en Colombia. Entonces hablamos como 3 horas. Y yo les decía que yo pagaba un arriendo muy caro. Y hay varias razones por eso. Porque yo vivo a 5 minutos caminando de mi trabajo. O sea, yo me voy de aquí a mi trabajo. Ahorita estoy trabajando desde casa por la pandemia, pero yo de aquí a mi trabajo me voy caminando y llego en 5 minutos. Esa es una de las razones por qué el arriendo es tan caro, porque es en todo el centro de Estocolmo. Y segundo, porque tampoco me podía dar el lujo de. Es muy difícil buscar. Eso es algo que quiero hablar también en los videos, porque yo creo que es un problema de incluso en muchos lugares, ¿cierto? No solo de Estocolmo. Y no tenía tampoco muchas opciones, entre comillas, o sea. Las opciones se limitan demasiado cuando tú tienes animales y más dos gatos y dos perros. Pero afortunadamente, el landlord que me arrienda es muy buena gente. Qué señor tan buena gente, Dios mío. Desafortunadamente, yo no me puedo quedar acá más de 2 años por regulaciones en Suecia. Es un tema complicado. Entonces, yo ya llevo 1 año acá. El otro año me voy a mudar. No sé qué vaya a hacer. No sé si me voy a quedar en el centro de Estocolmo o me voy a ir a las afueras de la ciudad. Y ver cómo trabajo remoto. Creo que ahorita la empresa, con todo lo que ha pasado, está más abierta a trabajar remoto. O al menos ir. Por lo menos mi equipo nunca ha tenido problemas si uno trabaja desde la casa. Pero sí se hace, pues, como que el. ¿Cómo se dice? Es primero, pues, oficina y luego remoto, diría ese. No es Remote First Company. Bueno, acá tengo un problema de ángulo. Ah, yo miro una cosa acá. No, creo que tengo que extender un poquito esto acá así. Sí, esto acá así. Y luego, a ver acá así. Acá sí. Uy, ya siento que Cookie me va a sacar el streaming.
Hay otra cosa que yo hago y esta pintura que no uso la pongo en el fondo. Por eso es que el fondo está tan raro. No es, ese no es el fondo que va a quedar. Bueno. Me preguntan. A ver, ¿qué más acá? Pero sí, a ver, vamos a ver si... ¿Qué sale? Si, sería mejor a las afueras va a ser mucho más barato. Podría conseguir un espacio más grande para los perros, para que ellos corran. Lo bueno es que aquí en Suecia hay unos parques para perros. O sea, son como unas cercas. Y en todos los, pues casi en todos los parques hay una zona donde tú puedes soltar los perros y está cercado. Entonces ahí pueden jugar y joder. Es muy bueno. En España también es parecido. Necesito más sombra natural. Ups, creo que eso fue mucho. Pero bueno, eso no se pierde. Ya se está yendo el sol. ¿Ustedes qué dicen? ¿Seguimos haciendo esto? Igual, esto es de nuevo, esto es diferente a... ¿A qué? Tengo un problema. Si ustedes vieran el problema que tengo acá. Algo que no me hace match. Pero no. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que creo que tengo mucha capa de este lado. Pero eso lo vamos organizando. Ah, bueno, también a veces hace falta echarle un poquito de aceite de linaza. Yo creo que ustedes empiezan a ver cómo se va oscureciendo esto acá. Pero pensé que iba a ser más horrible. La verdad, esta lámpara me está ayudando. Uy, pero la vi de frente y me quedé ciego por un segundo. Sí me está ayudando bastante la lámpara. Ah, bueno, aquí hay un tema que no estoy haciendo. Acá hay un tema así. A ver, ¿qué más? Sí, estaba pensando últimamente mucho en como en videojuegos, pero... Hacer videojuegos no es fácil, hacer videojuegos requiere conocimientos de música, de diseño de videojuegos, de tantas cosas, pero pienso que, no sé, puedo empezar planeándolo y ya es conseguir un buen equipo. A ver, ¿qué más seguimos por acá? ¿Qué horas son en Colombia? A ver, que yo no he revisado. ¡Ah! Es que yo empecé muy temprano. Apenas van a ser las 10. Un domingo a las 10. No, no hay nadie. Antes muy valiente ustedes por acá. Está bien, bien temprano en Colombia todavía. Y eso que yo me demoré para empezar. Me toca lavar el baño. Ah, bueno, y bañar a los... A los gatos, a los perros, hoy mejor dicho, bañame yo también. Pero bueno, no, bueno, madrugar, hablar bobadas, ver cómo pintan un gato Yoda. Plan chévere, no, diferente. Ay, hombre. Aquí los colores ya no me están haciendo match, pero... No importa, porque yo lo que estoy acá pretendiendo es dividir tonos. ¿Por qué lo hago así? ¿Es una técnica, Guillermo? No, simplemente yo me entiendo dentro de mi desorden. Así como yo hago estos manchones acá y todo eso. Entonces, yo dentro de mi desorden me entiendo. Y acá yo sé que después tengo que hacer estas correcciones. Es como esas marcas de... Por ejemplo, acá, yo no sé, yo como tengo, voy a aprovechar este pincel que no lo usé, este pincel rojo, ¿cuál era el rojo? Brownie siempre viendo al gato, para aprovechar, y ustedes acá creo que no están viendo esta parte, pero me di cuenta que tengo mucho, ah, venga, mostrémosle a Tao. Tao, ha sido seleccionado para salir, ah, bueno, aunque yo Tao ya lo he mostrado en el streaming. Uy, ¿usted por qué está mojado? Seguro Tao, a ver, que huele bueno. A ver, Tavo. Pero espera, hay que cargarlo bien eso. Ah, huele más bueno porque lo bañamos. Brownie no. A ver, ¿dónde está? Y los otros están por ahí.
Está mojado, no sé por qué está mojado. Eso está sospechoso. Bueno, con este rojo voy a por acá marcar. Sí, voy a marcar por acá un corte que le tengo que hacer a la capa. Creo que ustedes no le están viendo, ¿no? Ey, ey, fuera, 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 fuera. Ah, y otra cosa es que obviamente los domingos aquí es con la familia encima, aquí es más improvisado. Aquí se queja Brown. Brownie no puede vivir sin el gato. Bueno, yo creo que esto me da lo que necesitaba hacer. Eso es lo otro. Cuando me preguntaban que si era duro el cambio a Suecia, casi no tengo amigos para jugar Among Us, porque todos mis amigos están en el otro time zone. Entonces me toca trasnochar para poder jugar Among Us con mis amigos. Tengo que hacer más amigos acá. Por eso es que tengo que empezar a hacer más streaming en inglés. No, mentiras. Yo creo que una buena oportunidad de hacer amigos es las comunidades. De hecho, yo conocí una comunidad de Legal Hackers, se llama. Son como abogados que les gusta la tecnología. Y, hey, no me molestes al gato. A ver, pues. Y obviamente con la pandemia, pues es muy difícil también conocer gente. Muy difícil. Que uno tiene que estar encerrado, pues nadie va a querer conocer nuevas personas con la pandemia. ¿Quién está moviendo la cámara, cierto? Sí. Bueno, yo creo que esta parte también está bien. Vamos a aplicar un poquito más de blanco para hacer una énfasis. Esto que tiene acá como un brillo de blanco. No es totalmente blanco, pero. Pero qué bueno, qué bueno. Y yo creo que empiezo a integrar y ya se me está yendo mucho la luz. Ay, hombre, qué triste no empezar a ver esto. Empezado como en más en verano. Igual lo tengo que solucionar. Tengo que ver cómo me consigo unas lámparas. Porque si no me quedo sin pintar los domingos. De hecho, hace como 3 domingos no pintaba porque estaba ocupado. Y en parte porque me levantaba muy tarde. No había un carajo de luz. Yo decía, no, ¿quién va a pintar con esta poquita luz? Y no me gusta casi pintar, me gusta pintar con la luz natural. Entiog, ah, lo siento, men, lo que pasa es que necesito ser partner para poder que puedan seleccionar la calidad del streaming. Pero igual yo esto puedes ver la repetición y yo igual esto lo subo a YouTube. No, no, bueno, no sé si esto lo va a subir a YouTube. No sé si tiene sentido. De pronto sí, como un video diferente. Creo que he hablado cositas interesantes. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo creo que ya voy a empezar como a integrar. Para integrar, voy a poner un pincel nuevo y limpio. Integrar es como difuminar, por decirlo así. No más. Se ponen a pelear el gato y el perro. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa, Brownie? Quieren ver a Brownie. Venga, apaguemos. ¿Cómo hago para? Brownie, venga. Venga, yo lo muestro. A ver, ¿cómo hago para mostrarles a Brownie? Venga, venga, yo lo muestro. Venga, venga. Venga, yo lo muestro. Venga. Parece es que no le gusta que lo carguen, entonces no lo puedo cargar. Venga, venga para acá. Con, con. No, no se deja porque quiere estar molestar al gato. No va a poder mostrar ahora. No, venga, yo lo muestro. Venga. O venga, pues quitemos esto acá. A ver, este como le diga. Ver, quitemos. Ups, está tapando acá toda esta cámara. Yo creo que esta ya la va a apagar. A ver, Brownie. Venga, con. Con. Ahí está Brownie. ¿Casan a ver a Brownie? Sí. Está un poco borroso la cámara. Esta es la Gordis. Gira. Brownie. Diga hola. Que Brownie también está allá en ese cuadro. No sé si alcanzan a ver ese cuadro. Ese cuadro que sale en mis streamings. Y esta es Cookie. Cookie. Esta Brownie. Cookie. Así queda la paleta. Vuelta nada.
Esto es lo que estaba trabajando acá, que de pronto ustedes no lo alcanzan a ver, esta parte de acá. Y vamos a parar este. Eso, vamos a parar este. Porque acá ya vamos terminando. Ya me voy yendo, entonces pregunten lo que vayan a preguntar porque me fui. Qué bien, sí, igual. Igual yo no creo que estas secciones de domingo sean como muy populares, pero como les decía, no importa. Pero, a medida que vamos, igual eso toma tiempo, eso no va a ser de la noche a la mañana. A medida que vamos haciendo los streamings de la aplicación, a medida que vamos, sí, más gente vaya conociendo el trabajo. Igual estoy muy contento porque se está formando una comunidad muy interesante. A mí siempre me han gustado las comunidades. Y a ver, qué pena, acá yo me concentro un momentico en la difuminación que les digo. A ver qué pregunta por acá. Me llamo Antonio. Ah, sí. Es que por eso decía en Antonio. Es difícil leer los nicknames de Twitch. Muy difícil. Yo por eso me tuve que cambiar el nickname. Porque mi nickname estaba como mi handle de mis redes sociales que están acá en Twitter o Instagram. Me pueden seguir. Y tuve que cambiarme Guillermo Rodas. Que pues finalmente es mi nombre. Porque la gente no era capaz, o sea, no me permite. Yo generalmente, ese es mi handle, pero obviamente me pongo mi nombre completo para que entiendan. Pero con Twitch no se puede. Igual así también estoy en, pues, en LinkedIn, estoy en, si me buscan en Google como Guillermo Rodas, encuentran como mi página, mis redes. Estoy bien posicionado. Acá no se me puede ir este blanquito de acá. Yo estoy integrando y echando color. Qué bellísimo. En YouTube estoy como Guillermo Rodas. Saludos para Brownie Cookie. Antonio. Martín. Martino. Sí, pero ya me di cuenta que voy a tener que conseguir unas buenas lámparas. Yo se las está. A ver acá. Unas buenas lámparas. Ah, bueno, ya pueden ver lo que estaba haciendo. Unas buenas lámparas. Qué bacana como quedó esa capa. Que nota cómo se ve. Igual el óleo también, cuando uno yo hago esto y yo lo veo durante la semana, cambia un poquito la estructura del color, cambia un poquito. Hay razones de eso. En teoría puede ser algo malo la manera como le esté aplicando los medios, pero a mí también me gusta como esa transformación de. Entonces los colores van a ver un poquito diferentes. Eso es como los tatuajes. Los tatuajes quedan muy lindos. Ve, por ejemplo, acá yo también debería bajarle. Un segundo para acá. Temas técnicos. Bajarle un poquito a la luz. Eso. No me tomaría. Los tatuajes recién hechos son muy diferentes cuando ya sanan. Al año, a los 2 años, a los 3 años. Uy, eso es otra cosa que a mí me gusta mucho. Los tatuajes. Me gustaría tatuar. Pues no lo puedo hacer todo en la vida. O hago videojuegos. No, mentiras, podría ser diseñador de videojuegos. ¿Cómo me vuelvo tatuador, pintor y programar? No, programar ya tocaría dejarlo. No, porque programar sería como dejar de programar aplicaciones web, a mover ese conocimiento a los videojuegos, desde otro punto de vista, quizás. No lo sé. También me gustaría montar una. ¿Cómo se dice? Un centro de perritos. Oiga, eso da plata acá. Cuidar perros y todo eso. Porque. No es común. Un centro de entrenamiento de perritos. Para tener muchos perritos todo el día. Ese es un plan más. Para jubilarse bien viejito uno ahí. Pero no, son pensamientos que tengo y la verdad la vida da muchas vueltas. A mí no me gusta planear tan a largo plazo porque ustedes ven que yo sí tenía ganas de vivir en el exterior, pero yo no había planeado que iba a resultar en Suecia, para nada. Eso fue de un momento a otro.
¿Qué si me gustaría hacer? Vivir un tiempo largo en Japón. Me gusta mucho la cultura japonesa, el japonés. Algún día hablaré japonés. Me gustan los idiomas. Estoy integrando los colores. Es bueno integrar al menos un poquito para que no queden tan los colores como tan cortados. Y ya después. De un Antonio. Después vemos si de pronto entonces YouTube. Puede que eso lo hagamos en YouTube también, ¿no? Bueno, en Instagram Stories, no sé. Igual todo hay que probarlo. Todo hay que probarlo. Uno integrar es como esa difuminación. Aquí tengo que hacer algo con estos colores. Estos colores de acá. Bueno, qué bueno que pude adelantar en esta capa que tengo que terminar esto. No, bueno, no hay un afán real, pero estoy trabajando en un proyecto que quizás me salen unos encargos, entonces entre más rápido termine el gato. Igual me voy contento con lo que se adelantó acá. Y bueno, y tatuar es muy diferente a pintar. Es como diseñar también es muy diferente, o sea, todo es muy diferente. Pero me gustaría tener esa experiencia. Y para eso sí tengo que, más que pintar, dibujar. Que también he tratado como de sacarle tiempo al dibujo. Bueno, esta parte de acá la voy a poner una X acá roja para acordarme. Pegarle rojo acá para acordarme que es que esto va oscuro, solo que como ya tengo tanto color ahí, ya no me pega. Ahí le pongo un. Porque no se ve, pero. Uy, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Agus! ¡Hola, Agus! Venías de. ¿Cómo se dice? De encubierta. Encubierta, qué chévere verte por acá. No sabía que era two handle. Qué bueno tener por acá. Bueno, yo creo que vamos terminando. Esto es de mucha paciencia. De nuevo, si se van a mi Instagram que está por acá y ven los highlights de las historias, se van a dar cuenta que estuvimos mucho rato trabajando en este gato. Igual el gato tuve que interrumpirlo por el cuadro de la señora. Ok, a ver. Ah, yo veo unas cosas acá. Acá también me falta un oscuro. Acá también. Listo, no, esto igual se corrige poco a poco. Y ya luego las manos del gato, pero no. Yo creo que hasta acá voy a dejar. Igual qué bueno que me acompañaron por acá. Ya me toca revisar cómo hacemos esto a una hora de pronto más tardecita. Para que no les toque madrugar mucho. Bueno, no, ya es que ya se fue la luz, ya, eso fue. Bueno, de pronto sería bueno como yo muestro esto acá. Ah, yo como veo, lo que pasa es que la luz no va a ayudar mucho. Toca como tirarla más lejos. Sí, ahí se ve un poquito, a ver, que no vaya yo acá. Este es más o menos el trabajo del gato. Ahí se ve muy claro, pero bueno. Mejoró mucho la capa. O sea, yo creo que. A mí me gusta por eso las historias de Instagram, porque le tomo la foto antes, la foto después, y se ve la diferencia tan grande. Igual aquí se va a ver la diferencia cuando ya le tomo ahorita la foto y sí, uff, cambió un montón. ¿Listo? Qué bueno que estuvieron por acá. Me aguantaron. No todo es programación. Se cuidan un montón.
Listo, nos vemos, ya sabe que el martes, venga acá, sí, el martes nos vemos para seguir con lo que vamos de la programación. Y bueno, se cuidan. Chao, chao.